asumido ese cargo con bastante cariño, con bastante devoción y con bastante fe. Y nosotros nos sentimos muy dichosos de tener una excelente mamá, muy trabajadora, luchadora, y que ha asumido este reto con mucho amor, que es lo más importante. La verdad me ha emocionado mucho el hecho de poder bajar a la Virgen de las Nieves. Es una bonita experiencia, la verdad, sientes la energía de la Virgencita, sientes su fe, su bondad, sientes que te ilumina. El orgullo que siento en estos momentos hacia mi abuela, Ruth María Cancho Palomino, ya que el día de hoy ella asume un rol tan importante en nuestra sociedad. Estoy muy emocionada, sinceramente, muy feliz, muy dichosa de que haya llegado este día y sobre todo haber llegado con salud y en unión de mis hijos que han venido a acompañarme en esta fecha tan importante para mí y para nuestra provincia de Parinacochas, como es la bajada de la Santísima Virgen de las Nieves. Muy emocionado venir desde lejos después de mucho tiempo a pasar la fiesta, a celebrar el día de la bajada de la Virgen de las Nieves, y bueno, esperemos que la gente nos acompañe, ¿no? Que ha sido invitada. Sencilla y humilde que viviste en Nazaret, Madre. Cuenta la historia de la aparición de esta Virgen, que aquella estaba destinada a ser llevada hacia el Cusco, allá por el siglo XVIII, y que había sido traída de España. Se dice que cuando estaba siendo llevada hasta el Cusco, sobrevino una tormenta de nieve cuando se encontraba en Coracora, por lo que finalmente fue dejada en este lugar y protegida de las inclemencias del frío. Desde entonces es venerada por los pobladores de esta parte de Ayacucho, quienes sacan en procesión haciendo muestra de su gran fervor por la Santa Madre. Thank you.
llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ese sentir por nuestra madre, ese deseo de cercanía para con nuestra madre, esa expresión que tenemos cada uno de nosotros para con nuestra madre, ese amor que tenemos todos y cada uno de nosotros por nuestra madre, se refleja en estos momentos. Y hoy, 25 de junio, en donde celebraremos juntos la bajada de nuestra Madre Santísima, nuestra Madre la Virgen de las Nieves. Una Madre que se acerca, una Madre que está ahí, dispuesta a escuchar, dispuesta siempre a estar en tu corazón. Y hoy celebramos, hermanos, la misa en honor a la bajada de nuestra Madre Santísima, Virgen de las Nieves. Ofrece esta Eucaristía, Ruth María Cancho Palomino, sus hijos y nietos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestras faltas. Los varales a los hombros y levantaron
el peso del arca de Dios, tal como había mandado. Moisés, por orden del Señor, David mandó a los jefes de los levitas organizar a los cantores de sus familias para que entonasen cantos festivos acompañados de instrumentos, arpas, cítaras y platillos. Metieron el arca de Dios y la instalaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión a Dios. Y cuando David terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Palabra de Dios. Respondemos todos al Salmo responsorial diciendo: a uno de tu linaje pondré sobre tu trono. El Señor ha jurado a David una promesa que no le tratará: a uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Respondemos: a uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque lo deseo. Respondemos: haré terminar el vigor de David, haciendo una lámpara para un ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. Respondemos: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Palabra del Señor. Hemos esperado que pasen los meses, que pasen los días, que pasen las horas, y nos reencontramos hoy en esta iglesia, en la casa de Dios, en la casa de nuestra Madre Santísima. Y muchos se habrán preguntado, se preguntan o se preguntarán: ¿me encontraré como me encuentro con el amigo, con el hermano, con el compañero que muchas veces solemos hablar por teléfono? Y hoy la presencia de María ha hecho que posiblemente se ve esa acción. Muchos nos hemos preparado.
Muchos están preparándose para recibir a María, no solamente en sus hogares, sino también a nivel personal. Hoy, hermanos, hoy la palabra de Dios nos invita a nosotros a reflexionar. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Palabras como esa, palabras de Isabel que salen de lo más hondo de su corazón y expresa lo que es ella para con María, nuestra madre. ¿Quién soy yo? Como el centurión, en un determinado momento de su historia personal, expresa y se lo dice directamente a Jesús, su maestro: Señor, yo no soy digno, yo no soy digno de que entres tú a mi casa. Por eso ese gozo que cada uno de nosotros vivimos, ese gozo que nosotros comenzamos a experimentar a partir de hoy, ese gozo que le pedimos a Dios que no se apague, sino que se resiente cada vez más y podamos expresar también a los que están alrededor de nuestra vida. Por eso, hermanos, que la presencia de la Virgen Santísima nos motive a caminar e ir al encuentro del Señor. ¡Que viva nuestra Madre Santísima! ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen de las Nieves! ¡Que viva! ¡Que vivan todos sus devotos! ¡Que viva! ¡Que viva Ruth! ¡Que viva! ¡Que viva!
y de alabanza que brilló en la Virgen María nos haga siempre fieles y agradecidos en los momentos de prueba y de alegría. Roguemos al Señor. Por todos los cristianos, para que encontrando en la Virgen la fuente de alegría, vivan con autenticidad su propia vocación, dando testimonio de fidelidad radical al mandato de amor. Roguemos al Señor. Por los enfermos, para que hallen en María ayuda y consuelo, y en los hermanos solidaridad generosa que aliente sus esperanzas. Roguemos al Señor. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor, y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos. Y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos. Y has mantenido tu misericordia de generación en generación, cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos dices al autor de la salvación humana, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza.
pecados. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración de mí. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Reinaldo Nan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, nuestra Madre la Virgen de las Nieves, su esposo San José, los apóstoles, Santiago, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Con él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. En el amor que le tenemos a nuestra madre, dense fraternalmente el saludo de la paz. Para que puedan escuchar la exposición que va a hacer el arquitecto sobre cómo se quiere hacer el cambio, ¿no? Y le damos gracias a la hermandad y a todos los que pertenecemos a la Iglesia. Le damos fuertes aplausos. Le doy gracias también a Dios porque muchos devotos le regalan lindos vestidos a nuestra Madre Santísima, ¿no? Como usted lo ve, nuestra Madre Santísima se ve muy hermosa, muy hermosa. Y siempre la queremos ver así, una madre que se hace cercana a su hijo, a su hija y a todos aquellos que siempre le ofrecen ese cariño y ese amor. Demos fuertes aplausos por nuestros hermanos que siempre le ofrecen su vestido. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Hermanos, nuestra Eucaristía ha terminado. Podéis ir en la paz de Cristo. Saludamos a nuestra Madre Santísima y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Que viva nuestra Madre la Virgen de las Nieves. ¡Viva! Que viva nuestra Madre la Virgen de las Nieves. ¡Viva! Que viva nuestra Madre la Virgen de las Nieves. ¡Viva! Que viva Oscar Gómez, Ruth María Cancho, Palomino, hijos y nietos. ¡Viva! Con los fuertes aplausos. En estos momentos, el Padre Arnaldo y mi persona pasarán bendiciéndolos y al término de la bendición van a poder recién venerar a la Virgen. ¿Sí? No se muevan de su sitio, ahí mismo. Dulce Madre.
sencilla y humilde que viviste en Nazaret. Madre, casa de los hijos pobres que abren sus manos a ti. Madre, Dios te santifico grande en tu misma pequeñez. Haznos niños a nosotros para dejar de ser. Nos miraste del cielo, nos hablas al corazón. Con un abrazo de madre nos envuelves en tu amor. Nos miraste desde el cielo, nos hablas al corazón. Con un abrazo de madre nos envuelves en tu amor. La ira, la 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 la. Buenas tardes, Simón. Buenas tardes a toda nuestra linda gente de Coracora, de la provincia de Parinacocha. Bien, aquí estamos la familia, yo, mis hijos, mi hija mayor, Daniel, María Paz, mis nietos, Adriana, Sebastián, Fabianita y mi yerno, Willy, que en esta noche estamos aquí. Bueno, yo de verdad me siento muy contenta, muy feliz. De haber llegado a este día tan especial para nuestra familia,
sobre todo por todas las bendiciones que la Virgencita nos ha dado, sobre todo para mantenernos como una familia unida, una familia que a pesar de los problemas y las dificultades, pues sigue trabajando y sigue saliendo adelante. Y bueno, hemos asumido este cargo con bastante cariño, con bastante devoción y con bastante fe. Me siento muy dichosa, de verdad, muy. Nunca habíamos, después de mucho tiempo nos volvemos a reencontrarnos. Tú sabes, Simón, que hemos vivido 2 años de pandemia y hemos estado alejados por diferentes circunstancias, pero gracias a Dios ya hemos superado esa pandemia y ya podemos volver a la normalidad y poder hacer nuestra vida normal, sobre todo ver que a pesar de las dificultades seguimos unidos como familia y vamos a seguirlo haciéndolo, sobre todo con la bendición de nuestra Santísima Virgen de las Nieves. Me siento muy, muy contenta, de verdad, muy dichosa. Muy buenas noches, querida gente de Coracora, queridas familias coracoreñas. El día de hoy me siento muy feliz, muy dichosa, porque mi mamá ha asumido con mucha fe y con mucha devoción la bajada de la patrona de la Virgen de las Nieves de Coracora. Vengo después de muchísimos años, pero estoy un poco cansadita, pero estoy aquí presente cumpliendo con esta misión, cumpliendo con esta fe, que lo estamos haciendo mi mamá, sus hijos, sus nietos, con mucho amor, con mucho cariño, y sobre todo porque sabemos que nuestra Virgencita de las Nieves es muy milagrosa, es muy bondadosa, y cuando uno le tiene fe a algo, pues todo lo que uno lo pide con bastante fe, con bastante devoción, con bastante amor, se cumple. Entonces, decirle a toda la gente coracoreña, a todas las personas que vienen de diferentes partes del país y del Perú, que la verdad nos sentimos contentos de asumir este cargo, que lo hacemos con mucha fe, y de verdad me siento feliz de estar acá con mi madre, soy su hija mayor, y con mi esposo, con mis hijos, mis hermanos, y también representando a mis 2 hermanos, a mi hermano Renzo Antonio, que está en Nueva York, y a mi hermano Estefan Maximiliano, que no ha podido venir por motivo familiar. Pero yo sé que ellos adoran y aman a mi madre, y nosotros nos sentimos muy dichosos de tener una excelente mamá, muy trabajadora, luchadora, y que ha asumido este reto con mucho amor, que es lo más importante. Gracias. Muy buenas noches. La verdad, me siento muy contento y muy emocionado por haber venido a esta ciudad. Es muy bonito, es la primera vez que vengo, me siento muy contento acompañando a mi suegra hoy, que está celebrando la bajada de la Virgen de las Nieves. Es un proceso bien tedioso, nos sentimos demasiado cansados, en especial mi suegra, pero muy contento de estar acá, muy contento, muy es la primera vez que vengo, como repito, me ha gustado, me siento muy emocionado, y me gusta también la gente de Coracora, son muy aparte de guardar su humildad, son bien alegres, bien, te dan la bienvenida donde uno va, y eso es lo que más resalto acá. Estoy muy contento, como repito, estamos acá con mi suegra, con mi esposa, mis hijos, mis cuñados, y sé que vamos a pasar una velada muy bonita. Creo que de acá vamos a ir al local y vamos a celebrarlo como debe ser. Ah, y también vamos a celebrar también el cumpleaños, ya que ya pasó hace unos días, de mi suegra. Vamos a hacer una noche, como repito, inolvidable y muy alegre. Muchas gracias. Muy buenas noches a la gente de Coracora, a todos los devotos de la Virgen de las Nieves. La verdad, me siento muy emocionado, alegre de pasar este cargo junto a mi mamá, a mis hermanos, a mis primos. Y bueno, la verdad me ha emocionado mucho el hecho de poder bajar a la Virgen de las Nieves. Sé que me va a brindar toda su fe, toda su bendición para poder continuar en este camino que tengo. Sé que tengo un camino, tengo objetivos que cumplir, y gracias a la Virgen los voy a seguir cumpliendo. Buenas noches, la verdad agradezco poder estar aquí con mi familia, que han venido desde lejos. No es común que nos juntemos todos, ya que estamos bien distanciados, algunos en la costa, otros en la sierra, o por motivos de trabajo no nos podemos encontrar a menudo. Y bueno, es una bonita experiencia, la verdad, sientes la energía de la Virgencita, sientes su fe, su bondad, sientes que te ilumina.
Y bueno, agradecer a todas las personas que nos han acompañado y a mi familia, de verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Ante todo, muy buenas noches con todos los presentes. Primero quiero recalcar el orgullo que siento en estos momentos hacia mi abuela, Ruth María Cancho Palomino, ya que el día de hoy ella asume un rol tan importante en nuestra sociedad y más que todo en la ciudad de Coracora, que la verdad es la segunda vez que puedo venir a este lugar y me quedo muy impresionada por la cultura y las diferentes manifestaciones patentes que pueden haber en esta ciudad. La verdad, muy contenta de acompañar en esta tradición, de ver cómo también las personas disfrutan de todo ello y también cómo mi abuela puede aportar de manera significativa, porque nosotros recordemos que no solo tiene un valor material de un bien, sino también un valor humano como persona, fortalecer nuestros valores como cristianos y como católicos que somos. Buenas tardes, distinguidos hermanos y hermanas. Aquí estamos, bueno, en mi caso, mi esposo y yo, por primera vez en esta cálida ciudad de Coracora, acompañando a mi hermana en este cargo de la bajada de la Virgen de las Nieves, la Madre de Jesús, que ustedes, por nosotros sabemos que ella cambia de nombre según el lugar, pero es la Madre de Jesús, la Virgen María, es ella, a ella la estamos alabando, a ella la estamos viniendo a venerar. Estoy contenta porque mi hermana está participando en una actividad que une y que hace que toda la comunidad le dé el valor que le corresponde a la Madre de Jesús, ¿no? Y que nos fortalezcamos como personas, nuestra parte moral, pues no solamente físicamente, sino nuestra parte moral, que es la base de nuestra vida. Yo agradezco a Dios porque lo ha hecho posible. Yo dije, Dios, a tus pies pongo, a tu perfecta voluntad pongo esto, y Dios no hizo posible, porque nosotros venimos desde Lima, desde Matelín de Chorrillos, y aquí estamos acompañando. Y estoy contenta por cada uno de todos. Y mi hermana, la profesora Ruth María Cancho Palomino, mis queridos sobrinos Daniel, María Paz, Valeria y mis sobrinos nietos. Y cada vez está mi sobrino político y mi esposo. Sigamos compartiendo esta fiesta que recién inicia y dale con todo porque es la mamá de Dios. ¡Que viva María! ¡Que viva! Thank you.
We'll be right back.